Hay que encarar las cosas con razón y con verdad. Resulta que ahora ya la señora ministra Violeta Bermúdez, que es también una señora muy comedida, que en teoría habla bien, comienza a necesitar traductor, porque se cae la mecida, la gran mecida de la vacuna, y se cae la careta del incapaz de Vizcarra, de Ceballos, de la incapacidad absoluta de Zamora, de la señora Mazzetti, que es alguien bien difícil de entender, ¿no? Siendo ella una profesional de la salud que tiene que priorizar la vida humana por sobre todas las cosas, porque ese es el cariz humanista de su vocación, sigue en la mecida de las vacunas y, por supuesto, es parte del coro que de repente aplaude a la señora Bermúdez. A ver si le entendemos, veamos. Nos va a dar 50.000 vacunas en diciembre. En diciembre, 50.000 vacunas significa 25.000 personas. ¿La vamos a tener o no en diciembre? Lamentablemente en diciembre no vamos a tener vacunas. Yo creí que todo iba muy bien. ¡Oh! El tema es ya cerrar estos contratos de ventas. Con Pfizer hemos cerrado. Con Pfizer hemos cerrado el acuerdo marco. En este momento no podemos precisar exactamente cuándo, y eso me parece que es algo responsable. Sí, te puedo asegurar que durante el primer semestre del año vamos a tener vacunas en el Perú. Eso te puedo asegurar de acuerdo al estado de las negociaciones hoy. Estas cosas cambian día a día, Roxana. ¡Se burló de mí! ¡Maldita! A las elecciones del 11 de abril vamos a llegar sin vacunas. Todavía de aquí al 11 de abril tenemos 4 meses y vamos a ver, qué es lo que pasa. Marco a la deriva que se hunde un poco cada día. No nos olvidemos que en el último mes han habido 3 administraciones gubernamentales. Sí. Y cada una de ellas, cada cambio es una demora. Estamos a full, Cada cambio es una demora, A full, Y la miraba Rosana Cueva, ¿no? Tan a full. A mí la verdad es que yo le voy a decir, a mí me cae bien la señora Bermúdez, pues se parece a mi mamá cuando era joven, ciertamente. No, mamá, tranquila. Señora Bermúdez, tampoco le estoy diciendo que es una abuelita de 83 años. Pero, por Dios, ¿no? La maldad de este gobierno continúa la de Vizcarra. Una manga de incompetentes para algunos. Yo creo que lo hacen adrede, porque quieren, como comunistas que son, destrozar el sistema. Destrozar el sistema, ¿no? Que la gente considere que el sistema de salud ya es una cuestión vil, como muchas otras cosas, ¿no? Quieren destrozar la Policía Nacional, y ahora lo vamos a ver. Fíjense la mecida de la vacuna en Tecnicolor y en estéreo. Escuchemos. Una sola palabra. El gobierno empieza a cambiar la versión en cuanto a la llegada de las vacunas. Te ruego. Primero dijeron que empezaban a llegar en diciembre. Pero la vacuna que está llegando a las 50.000 dosis va a permitir probar nuestro sistema, vamos a hacer un sistema de muestreo y vamos a aplicar la vacuna. Y según la ministra Pilar Mazzetti, en los primeros 3 meses del 2021 llegaría otro lote de casi 2 millones. Con Pfizer se ha previsto 9,5 millones, de los cuales 1,5 millones estarían llegando en el primer trimestre. Eso es lo que está firme. Incluso el mismo presidente, Francisco Sagasti, nos ilusionó hace 2 semanas con lo mismo. Lo ideal sería, si logramos obtener los contratos, hacer todo este proceso de vacunación en gran medida hacia los fines del primer trimestre, es decir, entre marzo y parte de abril. Pero ni chicha morada ni limonada. Las palabras se las llevó el viento y ahora la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ya no asegura la llegada de las vacunas en el primer trimestre. Lo que sí te puedo asegurar que durante el primer semestre del año vamos a tener vacunas en el Perú.
Eso ya te puedo asegurar de acuerdo al estado de las negociaciones hoy. Las promesas fueron aves de paso y la razón, según la Premier, sería la crisis política. ¿No? En el último mes hemos tenido 3 presidentes, más de 50 cambios en los ministerios y todas estas... Estos cambios retrasan las negociaciones, retrasan la adquisición de las vacunas. A diferencia de Bermúdez, para Macetti, el motivo por el que se retrasarán es que depende de la capacidad de las empresas fabricantes. Que tengamos la vacuna o no la tengamos, depende sobre todo de la capacidad de las empresas que están fabricando las vacunas y haciendo los ensayos. Y la tragedia no termina ahí, porque aunque el gobierno indicó que estaban llegando a acuerdos con varios laboratorios para tener mayor disponibilidad del antídoto, según Jaime Reusche, miembro del Comando Vacuna, solo han negociado con una compañía. Y el único acuerdo bilateral que tenemos o que tendríamos, porque ni siquiera está completo, es con Pfizer. Y por un número limitado de dosis. Pero agarre su pañuelo, que según Reusche, ni siquiera ese acuerdo está asegurado. Ni siquiera eso está asegurado, porque tenemos entendido, según información, y sería bueno preguntarle a la ministra de Salud, que si se ha terminado o culminado, porque tenemos información que no se ha culminado ese contrato. Entonces, que ya habría que hacer algunos depósitos, pagos, firmar el supply agreement. Por lo tanto, estas vacunas que según el Ejecutivo tienen al Perú como destino fijo, podrían irse a otro país. Por supuesto, si uno no cumple las condiciones finales de los acuerdos y contratos, no van a venir las dosis y se pueden ir a otro país perfectamente. Es por eso que ahora lo que el gobierno idea es hacer una chanchita entre varios países que se han quedado cortos con la vacuna. Así lo ha propuesto el presidente Sagasti. Mientras nuestro país se alista para hacer un pozo con otras naciones que fueron ineficientes en las contrataciones, el mundo se está vacunando. Países como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá ya empezaron con la vacunación masiva. Pero si la cura del COVID todavía tiene para rato antes de aterrizar en suelo peruano, ¿qué nos depararán los próximos meses si, según expertos, ya se está iniciando la segunda ola? Yo vislumbro un aumento de rebrotes locales, de brotes que no van a poder ser controlados. No veo evidencia que haya la capacidad para poder controlar esos rebrotes. Además de ello, parece venirse un déjà vu de la primera ola, ya que según Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional del Niño y ahora candidato al Congreso de Fuerza Popular, señala que insiste en la incapacidad para adquirir pruebas moleculares. Así estamos contando los positivos, con pruebas rápidas. Hoy, 10 meses después de que ya se le advirtió al Ministerio de Salud que esas pruebas no sirven para ese propósito. Aunque nos pintaron la vacuna a la vuelta de la esquina, la realidad es otra. Solo queda no bajar la guardia, porque inclusive, según la revista The Economist, la dosis llegará todavía en el 2022. Y esto no es broma, o sea, la situación, el rebrote ya comenzó. Entonces ahora escuchaba a Day Flores en la mañana que decía, ya comienzan a preguntar, ayer me decían un par de personas si nos encuarentenan, y nos encuarentenan. Bueno, si la cosa sigue mal, evidentemente esto de acá no va a explotar mañana. O sea, si esto se pone mal, nos vamos a dar cuenta en la segunda semana de enero. Entonces, si son tan desgraciados de hacerlo mal para postergar las elecciones, ya sería un acto, pues, de sevicia, ¿no es cierto? Ya una maldad, pero alucinante. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado, de 6 a 10 de la mañana, por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.